Hola chicos, ¿qué tal? Quiero hacer un vídeo rápido avisándoos de esta oferta, que creo que es... O sea, yo creo que es este tipo de ofertas cuando os tenéis que intentar hacer con los juegos de Paradox completos, porque pagás relativamente poco dinero por mucho contenido. Y esto es básicamente el Europa Universalis 4 prácticamente entero por unos 18 euros. Vale, ahora vamos a ver exactamente todo. Aquí tenéis el EU4 por 1 euro. Habrá quien argumente que te puedes comprar el EU4 por 1 euro y luego pillarte la suscripción mensual, que son 5, y por 6 euros tienes el juego completo durante un mes. Pero bueno, no sé, esto ya es un poco a gusto de cada uno. El segundo pack que tenemos es por 9 euros y te viene con, vamos a ver, la Digital Extreme Update, que estos son eventos para algunas naciones y tal, que... A día de hoy no son como la gran cosa, pero no está mal si juegas con Bizancio y cosas así. El Conquest of Paradise, World of Nations, Republic, Art of War, El Dorado y el Content Pack del Dorado. A ver, este pack no lo recomiendo mucho por una sencilla razón. Y es que, o sea, los DLCs no están mal. Sobre todo este de aquí, el Art of War, está muy bien. El problema es que el resto de DLCs... El Dorado, Conquest of Paradise y República. A día de hoy son DLCs que han perdido mucho valor, porque son los DLCs más antiguos. Por ejemplo, la expansión del Dorado, que metió como contenido para Centroamérica y Sudamérica. Está todo el mundo esperando que haya un DLC que meta más contenido allí y mejore las mecánicas y todo eso. En cuanto a República, lo principal que hacía era meterte la posibilidad de poner un foco monárquico en tu nación, y eso lo hacen algunos DLCs modernos también. Y finalmente, Wealth of Nations es como un DLC de mejoras comerciales y repúblicas y tal. Que tampoco está mal, pero es que creo que es de los de 20 euros y recomendaría muchos DLCs de 20 euros antes que este. Finalmente, Conquest of Paradise, pues para jugar con nativos norteamericanos, pues no está mal. Aparte, recibieron bastante cariño hace no mucho con el DLC Leviatán, que no es necesario. Entonces, esto está bien si vas a jugar con los nativos norteamericanos, pero ya está. Entonces, este como que no lo recomendaría mucho. Por 21 euros, perdón, por 4 euros más, ya tenemos, ¿qué más tenemos aquí? A ver, tenemos Cossacks, que es un DLC que estaba muy bien antes, pero perdió valor también. Common Sense también ha perdido bastante valor, porque parte, lo que traía súper interesante, que era el desarrollo, lo metieron ahora en el juego base. Cossacks molaba cuando había estados, pero eso lo han cambiado también. Mare Nostrum está bien. Raids of Man está muy bien. Este es tocho. Raids of Man está muy bien. ¿Qué más tenemos? Esto es cosmético. Cosmético. Esto es una... O sea, un libro. Esto no lo recomendaría ni de coña, ¿no? Pero... ¿qué más tenemos? El Mandate of Heaven. Este de los pochillos también. Y Cir Rom es probablemente... Cir Rom está bien. Está muy bien también. Pero es que Cir Rom, como pack de inmersión, probablemente es el peor de todos. Que no está mal, ¿no? Pero es que el resto son mejores. Entonces, este quizá... A ver, por 4 euros más... A ver, por 4 euros más, tiene mínimo Rise of Man y 3 DLCs más. Es la hostia, tío. O sea, siendo objetivo está bien. Pero tampoco... O sea, justo estos DLCs es que no son como muy... No son importantísimos tampoco, ¿sabes? Finalmente, el de 18 euros. Y este ya, chicos, o sea... O sea, vamos a ver, ¿vale? Leviatán es DLC top tier, en mi opinión. Súper importante. Emperor no tanto. Pero Emperor está muy bien, ¿vale? O sea, este sería DLC de 6-7 de nota. Golden Century es muy tocho. Es muy, muy tocho. Mete mecánicas, mete mucho contenido para la Península Ibérica y para el norte de África. Dharma también es muy buen DLC. ¿Qué más tenemos? Rule Britannia es probablemente el mejor pack de inmersión. Muchísimo contenido para las islas británicas. Cradle of Civilization, importante también. Sobre todo si juegas con árabes. Y lo que no te trae el Origins, pero trae un pack de un descuento del 10%. Y creo que el DLC vale 10 euros. Vale 10 euros, o sea que sería unos 9 euros. Que bueno, esta es un poco la putada, porque Origins está muy bien. Origins lo recomendaría un montón. La lástima es que no te viene Origins, pero chicos, 18 euros tenéis el juego completo, salvo el DLC de África.
Vale. Obviamente hay DLCs. Es que el tema es que es complicado como valorar exactamente qué DLCs son importantes, por lo que digo. Muchas mecánicas con el paso del tiempo las han introducido en otros DLCs. O las han metido de manera que estén en el juego base. Entonces yo los DLCs más tochos a día de hoy creo que serían Emperor, Dharma, Leviathan, el del mar, el Mare Nostrum. Rites of Man es muy importante también. Mare Nostrum y Art of War. Y te vienen todos, tío. Y aparte te viene contenido cosmético. Que yo sinceramente el contenido cosmético, esto ya es como muy particular. Yo el contenido cosmético lo veo como un extra, rollo como que le das más dinero a... O sea, como el DLC, si hace poco un DLC de música, es como que normalmente te lo compras por... ¿Cómo decirlo? Por apoyar más al juego, apoyar el proyecto, apoyar a la empresa, ¿sabéis? Salvo que te mole muchísimo, yo que sé, tener algunos monigotes distintos y tal. Yo tengo absolutamente todos los DLCs cosméticos, ¿vale? Yo soy una rata, me los he pillado de oferta en algunos momentos y tal. Pero este es un poco más a gusto de cada uno, pero solo a nivel de DLCs, tío. Es que te lo pone aquí, el valor es 400 pavos. Y te lo puedes hacer todo con 18 euros. Y aunque no os traiga Emperor, o sea, aunque no os traiga Origins, que os trae un descuento. Aunque no os traiga Origins, yo creo que esto renta muchísimo igualmente. Y ya os podéis hacer con Origins más adelante, cuando esté, yo que sé, a 5 euros. O yo que sé, un día que os veáis con ganas y decís, pues venga, me lo compro por el precio completo, etcétera, etcétera. Por supuesto, va a haber más DLCs en el futuro, entonces creo que es el momento de hacerte con el... Yo que sé, creo que esto es como el 95% del juego a nivel de contenido. O sea, esto es una puta locura. No sé, yo recomendaría muchísimo pillaros esto. Suelen ser las mejores opciones. Y no sé, es que es un descuento de la hostia. O sea, no, no puedo argumentarlo más, ¿no? Echarle un vistazo, mirad si os convence. Y a lo que voy, estos tiers inferiores, salvo este, salvo que te quieras hacer con el EU4 por un euro, estos dos, tío, sinceramente, pudiendo pillar esto, o sea, yo no lo haría ni de coña. O sea, pillar estos dos. O sea, este sobre todo es el más pocho. Es que aquí se salga un poco el Art of War, ¿no? Pero este está mejor. Pero es que este es Dios, tío. O sea, es que este... Bro, o sea, no, no sé. Me parece un poco desequilibrado, ¿no? Obviamente para que la gente se pille el de 18 euros creo que es lo suyo, ¿no? Y poco más que decir, chicos. No sé. Es que creo que no falta ningún DLC. Siendo que está... O sea, me iba a sorprender que estuviera el Origins, ¿no? Pero siendo que está así con descuento y tal. Y luego, aparte de todo esto, que ya... Ya es lo que queréis un poco. Esto es para ayudar un poco a la gente de Ucrania, ¿vale? Podéis decir con este dinero un poco a dónde se va. No tenéis por qué darle todo el dinero a Paradox, rollo. Creo que especificas... Mirad. ¿Cuánto queréis que le den a la empresa de Paradox? ¿Cuánto queréis que le den a Caridad, por así decirlo? Lo podéis personalizar vosotros, ¿vale? Y esto ya es un poco, pues, si os hace ilusión o lo que sea, pues le dais todo, yo que sé, así, o yo que sé, ¿no? Es configurarlo un poco como queréis. En fin, termina en 21 días, aprox, chicos, 20 días. Si tenéis amigos que quieran jugar Europa en el Series 4 o lo que sea, por 18 euros tener el juego prácticamente entero, creo que es un poco no-brainer, ¿vale? Podéis pagar más dinero también si queréis, pero esto ya lo que quiera cada uno. Y poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.